Señor Paliboy, estamos en E3. Emocionados, 2018. Emocionados, contentos, felices de que ya vamos hacia EA Play. La primera parada EA Play. Y pues estamos preparando una transmisión especial. El buen Rodri y esta y Garx están allá poniendo los micrófonos y todo. Mientras nosotros pues ya vamos en camino, estamos a punto de llegar a la conferencia y pues a probar los juegos también, que es lo importante. Muy bien, vamos para allá. Llegamos por fin a EA Play. Yo estoy emocionado. ¿Estás emocionado? Estoy muy emocionado. Por fin vamos a ver algo de Anthem. Algo mucho más concreto. Gameplay. Ya queremos jugarlo. Exactamente. Caray. ¿Verdad? De Battlefield. Bueno, fue el reveal, pero también vamos a ver más gameplay. El multijugador, seguramente. Puta, que Rodri debe estar así como súper emocionado. Y los rumores están muy fuertes de que FIFA viene con la Champions. ¿Te entonces imaginas? Creo que este sería una revelación muy interesante. Y la verdad, algo que a mí me interesa también bastante son los indies de EA Originals, que han estado bastante fuertes. Entonces, Hay experimentos ahí sabrosos. Puede que nos den sorpresas interesantes. Entonces, pues vámonos a hacer la fila, porque seguro el lugar va a estar abarrotado. Recién terminando la conferencia de EA Play 2018, que tuvimos el gusto y el honor de llevarles con comentario y toda la cosa, Lord Amargo y yo. ¿Qué impresiones me deja? Bueno, híjole, complicado. La verdad es que creo que nos quedamos todos con ganas de ver más gameplay, ¿no? O sea, en estas conferencias creo que lo que el gamer quiere ver es, como gamers, poder imaginar bien de cómo es cuando yo tenga el control en las manos y ver esa demostración en una pantalla gigante y con el alarido de las multitudes. Y poder, como que la calidad de la conferencia en E3 es proporcional a que también te hace sentir como que ya tienes el control y te están impresionando con unas imágenes, unos gráficos y unas mecánicas asombrosas. Y en ese sentido creo que la estrategia de Electronic Arts fue un poco distinta. Fue como la de hacer montajes muy cortitos que demostraran lo que yo creo que es gameplay, o que demostraran, como en el caso de la Champions League, como algo entre cinemático y jugabilidad. Y en ese sentido yo creo que muchos quedamos como con ganas de ver más. El único gameplay real que tuvimos fue el de Command & Conquer, el nuevo título móvil competitivo. Y por ahí cuál fue lo... Bueno, y Anthem, pero también cortadito, ¿no? Entonces, Unravel, por supuesto, gracias. Unravel también fue el otro que vimos y que sí es un buen juego. Yo creo que va a ser un buen juego y ya está disponible y todo. Entonces, siento que, sí. Mira, siempre que gameplay es siempre la salida, siempre es el camino correcto. Gameplay asombroso, sólido y cinemático en pantalla así gigantesca. Entonces, bueno, quedamos también con dudas todavía de cosas. O sea, de Anthem quizá no, porque sí explicaron bastante. Pero de Battlefield, por ejemplo... Pues sí, o sea, todavía no lo hemos visto realmente operar. O sea, no hemos visto el juego como tal, ¿no? En caso de FIFA incluso, pues tampoco. Sabemos que ahí viene la Champions League, que está súper bien. Pero pues no sabemos tampoco cómo se va a ver, cómo es jugar un partido. Salvo lo que ahorita ya empiecen a capturar o empiecen a salir imágenes que estén trayéndonos por ahí Juanem o Daniel, que estén ahí, ¿no? Eso también es importante. Igual su estrategia es que ya cada quien saque sus interpretaciones con el gameplay que vaya capturando estando ahí, yo qué sé. Entonces, pues sí, faltó eso. Y de Anthem, pues creo que quedo satisfecho, ¿no? Para los que son fanáticos de este, aunque ellos dicen que no es un MMORPG o que es un RPG que es algo revolucionario, la realidad es que sea fan de Destiny o por ahí, realmente yo creo que le despertó un poco el apetito ver estos gameplays, aunque fueran un poco cortados. El juego se ve espectacular. Como que esta mitología que crearon, una mezcla entre fantasía y tecnología,
y este mundo muy a la Avatar de James Cameron, pues se ven prometedores y ya por lo menos tenemos una fecha exacta. Entonces, una conferencia que pudo tener más gameplay, básicamente. Esa es como que la síntesis que puedo darles en este momento. Y pues vamos a ver qué es lo que nos va presentando Electronic Arts conforme pasen los días y las semanas, ya sea en este E3 o un poco más adelante. Igual en el caso de FIFA, pues prefirieron guardarse cosas porque ahí viene el Mundial, quién sabe. Bueno, yo soy Rodogonio, sigan la cobertura de todo lo que nos falta ver en este E3 2018 por 3D Juegos MX, gracias. Amigos de 3D Juegos, estoy muy contento, muy emocionado porque estamos haciendo nuestro primer video crossover con nuestros amigos de España, Tony Piedrabuena. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juanem? Es un auténtico placer estar compartiendo micro aquí en 3D Juegos México y creo que es un momento bonito para toda la comunidad de 3D Juegos, no solo la española, también la mexicana y la latinoamericana, que nos hayamos juntado para hablar un poco, en este caso, de Electronic Arts y FIFA. Así es. Oye, vimos hace un rato la conferencia y ¿qué ha sido lo que más te ha gustado? Destaco de alguna forma el hecho de que Unravel 2 ya esté disponible. Destaco también saber del juego de Respawn con Star Wars, que aunque desgraciadamente no lo hemos visto, es digno de celebración, ¿no? El hecho de saber que existe, que lo vamos a tener, y creo que eso alegrará ya no solo a cualquier fan de Star Wars, sino también a cualquier fan de Respawn, ¿no? Yo es que soy un entusiasta de Titanfall y la verdad es que me alegro mucho. Y fíjate que, bueno, conociendo quién lo está haciendo, que es Stig Asmussen, el director de God of War 3, y que nos dijeron que iba a haber lightsabers, sí me imagino incluso un asunto como de un hack and slash. Sí, no, pueden hacer un poco lo que les dé la gana, ¿no? Y creo que va a ser interesante ver cómo imprime Respawn su ADN dentro de este videojuego. Y luego, por supuesto, Anthem me parece que va a ser un bombazo el próximo mes de febrero y va a ser uno de los grandes títulos seguramente de 2019. Un 2019 que si es como 2018, pues madre mía, qué suerte vamos a tener. Así es, fíjate que de Anthem me encantó que, digo, a pesar de que el año pasado ya habíamos visto gameplay, en esta ocasión ya hay mucho más profundidad en lo que vimos. De hecho, hay un teatro aquí donde la gente puede ver un demo un poquito extendido. Sí, de hecho, vais a poder seguir también en 3D Juegos, tanto México como España. Claro. Vamos a tener una prueba con los propios de BioWare, que nos van a enseñar este título. Así entrevista que no perdáis, también. Exactamente, no perdáis detalle de lo que os vayamos a enseñar a lo largo de estos días, porque vamos a ser de los primeros medios en verlo en todo el mundo. Así que estupendo. Vamos y la verdad es de que visualmente se ve, o sea, es espectacular a nivel visual y también a nivel de la jugabilidad. Se ve que hay mucha variedad con las cuatro clases, porque las cuatro clases no te tienes que casar con las clases, sino que más bien puedes cambiarte los trajes. Eso a mí me pareció un gran anuncio y sobre todo pues saber más de este título, que a pesar de que se nos fue hasta el próximo año, pues mejor hasta que esté listo, porque ya hemos visto con BioWare que apresura las cosas no salen bien. Sí, no, pero cuando salen muy muy bien, y yo quiero pensar que este Anthem va a estar a la altura de los grandes títulos de BioWare. Así es, pues bueno, seguiremos hablando de los juegos que vamos a probar por aquí en EA Play, quédense con nosotros.